Sí, en realidad va a seguir el trámite normal que sigue cualquier expediente que llega al Consejo Deliberante. Toma estado legislativo en la primera sesión desde que fue presentado y pasa a las comisiones para su estudio. Ayer, a raíz de determinadas conversaciones con Gustavo Ballén y con Mauricio D'Alessandro, habíamos tratado de acordar, de ver si lo podíamos tratar sobre tablas. Bueno, finalmente no logramos la mayoría que requiere el tratamiento sobre tablas, que son los dos tercios. Creo que los tendríamos, pero bueno, hubo algunas dificultades que no lo permitieron, y bueno, y está bien, no va a haber ninguna dificultad en que ahora, en la próxima sesión, puedan pulirse un poco más también los términos en que está redactada la ordenanza por parte del Ejecutivo. ¿Había cierta urgencia en el Ejecutivo o no? Hubiese sido más conveniente tratarlo, pero bueno, no es la muerte no haberlo tratado, pero obviamente desde el punto de vista de algunas particularidades, era conveniente tratarlo hoy. No se pudo tratar, pero bueno, se tratará en la próxima sesión. El concejal Iparraguirre plantea que, bueno, que por un lado es mejor tomarse un tiempo, evaluar, analizar con más detenimiento, más detalle todo. Y por otro lado habla de los tiempos del intendente que no respeta el consejo, prácticamente que desconoce el consejo deliberante. No creo que sea así. Pero bueno, es una opinión de un concejal de la oposición y yo respeto lo que él opina. De todos modos, creo que se están dando bastante muestras de un intendente que no hace mucho tiempo subió al Consejo Deliberante, un jefe de gabinete que prácticamente ha concurrido, no digo diariamente, pero cada 15 días lo tenemos por distintos temas en el Consejo Deliberante, escuchando a los distintos concejales, y bueno, tal vez haya que perfeccionar y profundizar ese diálogo entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, pero todo esto creo que es normal en un proyecto puntual que se necesitaba, ya te digo, por una conveniencia específica, un tratamiento distinto, pero no todos los expedientes llegan con un pedido de tratamiento sobre tabla. En relación con el proyecto, obviamente lo acompaña, lo personal. Sí, por supuesto, y desde el bloque nosotros lo íbamos a votar todo el bloque, eso por lo menos habíamos hablado en la reunión del bloque de hoy a la mañana, y también creo que lo van a votar positivamente concejales de la oposición. Ni siquiera el concejal Iparraguirre planteaba una cuestión de desacuerdo sobre la cuestión de fondo, sino los tiempos. Y bueno, está bien, ahora vamos a tener los tiempos hasta la próxima sesión de poder debatirlo y de poder ver cómo queda la redacción definitiva de todo.